se ha hecho un congreso sobre milagros eucarísticos y se han analizado más de 100, ¿eh? porque hay muchos más de lo que la gente cree. Tiene distintos componentes que son células cardíacas, es decir, parece un corazón. Se ha producido, por ejemplo, la transformación del vino en sangre y el pan en carne, que eso es sorprendente, pero se ha dado en un montón de sitios. Y además se han analizado, eso es lo que vamos a ver. Estamos otra noche más, diez y media, con vosotros una cita ineludible y vamos a rescatar a un invitado eh, que ya eh, generó muchísimo interés. Y que estabais pidiendo, a través de cientos de mensajes, que volviera al Plató de Refugio Zabala, y lo tenemos hoy aquí con nosotros para hablar de un tema súper interesante. Ahora lo vais a ver, amigos. Bueno, bienvenido Jorge Manuel, bien. al Plató de Refugio Zabala, presidente uh -huh. del Centro Español de Sindonología, uh -huh. eh, doctor en Historia del Arte, uh -huh. Derecho, en fin, no sé. Eh, es es inagotable, ¿no? Sí, bueno, hay algunas cosas más, pero tampoco hace falta decir todo, ¿no? O sea, muy bien. Bueno, vamos a desvelar ya a nuestros invitados, si te parece, Jorge Manuel, el tema de este programa que yo creo es apasionante, que son los milagros eucarísticos. Uh -huh. ¿Cómo sí, empezamos? Bueno, pues de, en principio hay que decir, yo te, siempre intento justificar porque voy a hablar del tema, entonces hay que tener en cuenta que los milagros eucarísticos... Inciden en cierta medida con el relación a la Sábana Santa, porque hay una cosa que los une, que es eh, el grupo sanguíneo. O sea, eh, nosotros, cuando hablamos de la Sábana Santa, lógicamente, que eso es lo que significa sindonología, el estudio de la síndrome, que es la sábana, ¿no? Pues. Eh, cuando hablamos de la Sábana Santa, hablamos de que hay sangre, en fin, e incluso hay algunos fragmentos de carne que no se, han no se han analizado, por cierto. Pero claro, eso es un punto de coincidencia con los milagros eucarísticos. Y muchas veces nos preguntan, bueno, pero eh, ¿coinciden con los milagros eucarísticos? Hay que decir que no, no hay un estudio sistemático profundo. Yo eh, sé que se, han hecho, se ha hecho un congreso sobre milagros eucarísticos y se han analizado más de 100, ¿eh? porque hay muchos más de lo que la gente cree. Entonces, ¿qué es un milagro eucarístico? Pues un milagro eucarístico es eh, una situación especial en la que, por alguna circunstancia y relacionado con la Eucaristía, pues se ha producido, por ejemplo, la transformación del vino en sangre y el pan en carne, que eso es sorprendente, pero se ha dado en un montón de sitios y además se han analizado. Eso es lo que vamos a ver. Y hay otros que son simplemente hostias que sangran. Y, por ejemplo, como el milagro de Bolsena, cosas así. Y luego hay otros milagros que tienen que ver con la Eucaristía, pero que no, tienen, no son una transformación, sino cosas sorprendentes que se han dado en relación a, a eso, a la Eucaristía mismo. Entonces, eh, claro, los milagros eucarísticos son un fenómeno que existe, que no podemos obviar y que... Y que por qué no vamos a estudiarlo, ¿no? O sea, que eso es lo que... Hay claro, que hacer. es que es, es así. Además, tenemos la gran oportunidad de estar ahora mismo contigo, que eres uno de los mayores expertos del mundo en milagros eucarísticos. Bueno, <risa> <risa> Esto, <risa> tampoco es lo afirma. digo yo, no lo dices tú. Vale, <laughs> ¿eh? lo digo yo. Eh, y entonces, claro, hay muchísimas personas que nos están viendo ahora, Jorge Manuel, y que no saben lo que es un milagro eucarístico. No han oído hablar, eso sí. Uh -huh. eh, la, bueno, la idea o no, más... O no. O, o, o no. Oh, la idea más clara que tienen es que pues es una sagrada forma que a, aparece de repente. Me interesa mucho eso que has dicho del grupo sanguíneo. ¿Qué grupo sanguíneo es el de la Sabana Santa? El grupo sanguíneo de la Sabana Santa es el AB. AB. Ya, hay una versión apócrifa que dice AB positivo, pero es que el grupo el, el Macarius Resus, o sea, el, el, la identificación del, del RH no se ha hecho, ¿no? Entonces, que yo sepa. Que yo sepa. Entonces, sí que se sabe que es el grupo AB. El grupo AB es el de... No es el gran donante, pero sí el gran receptor. Es decir, eh, la persona que tiene el grupo B puede recibir en una transfusión sangre del grupo A, sangre del grupo B, independientemente. O sea, podemos decir que Jesús tenía el grupo sanguíneo AB. <laughs> pues eso parece. Por otra parte, hay una cosa muy curiosa con relación al grupo AB, que es que. Eh, solo tiene el 3% de la población mundial, lo cual quita muchísimas posibilidades. Pero. Eh, ¿Tú no lo tienes? No, no, no lo tengo. Yo creo que tampoco. No, pues eso, sí. Pero sin embargo, eh, pues el, la, o sea la población judía tiene casi un 9%, que es casi el triple de lo que es la media mundial. mundial. Entonces, eso es muy curioso, porque claro. Eh, hay una, dijéramos, una cierta tendencia a pensar que podría ser un grupo eh, relacionado con la etnia judía, y eso actualmente no sabemos. En el pasado, a lo mejor lo tenían más, y luego se han ido mezclando y ha ido reduciéndose el número de grupos sanguíneos, pero o mejor dicho, ampliándose dentro de la, de la etnia judía. Y eso, fíjate, ese grupo AB que tenía Jesús o que intuimos que tenía Jesús se ha encontrado en alguna sagrada forma sí sí o sea de hecho los, los casos que voy a citar que no son muchos porque ya Dios nos vamos a hacer una reproducción exhaustiva de los todos más los significativos claro, claro sí sí pues eh, pues sí todos tienen grupo a -B, Y entonces es llamativo yo, lo que pasa es que yo sé que alguna vez se ha dicho, por ejemplo, nosotros, en el, en el sudario de Oviedo, que hemos estudiado nosotros directamente, pues ahí... Eh, al principio yo pensaba que no se podía casi sacar nada del, del sudario de Oviedo pero cuando hablamos con el doctor Vialain, que era el, el máximo experto, ahora ha fallecido ya, pero nos dijo no no podremos sacar muchas cosas del sudario de Oviedo y decía no sé yo porque claro yo no, no era un hematólogo nada de eso y me dijo y dije yo pues el grupo sanguíneo, como mucho dijo no no muchas cosas y efectivamente pues ahora hay un montón de, de literatura sobre eso, ¿no? Pero eh, cuando yo pensé y bueno pues espero que de grupo A B y dijo si da grupo A B lo repetiremos ¿Cómo es posible? Entonces dijo, porque, claro, las cosas se contaminan. Entonces, la contaminación te puede dar un grupo falso. Entonces, los reactivos no necesariamente. Entonces... Para asegurarnos lo hicimos por triplicado con tres laboratorios distintos y además incluso con grupos, eh, o sea, exactamente un grupo italiano eh, que eran, además estaban, no estaban en contacto entre sí, o sea, un profesor de, de Roma y otros de Turín y, y luego nosotros y dimos todos dieron grupo AB. pero por ejemplo eh, cuando se habló del cuando se estudió el sudario pues se cogieron se intentó aplicar los reactivos para ver si salía eh, grupo AB salió claramente pero cuando se hizo en una zona que teóricamente no tenía sangre daba grupo B entonces eso puede ser por la por la propia contaminación de la tela entonces hay que tener cuidado con esto porque puede ser que la contaminación nos dé un falso un falso positivo ¿no? pero en ese caso lo que hicieron fue eh, pues comprobar que cuando era sangre el B era mucho más fuerte o sea era AB claramente o sea que eso sí que lo podemos decir ya con total seguridad. Hay algún milagro volviendo a los milagros eucarísticos donde haya constancia científica fehaciente de que ese grupo sanguíneo AB se ha encontrado en la sagrada forma? Sí, 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 ¿Por vamos. A ejemplo? Sí, sí, pues por ejemplo, pues prácticamente pues el milagro eucarístico del anciano, que es, yo creo que el, el primer milagro eucarístico que existe que es del siglo VIII y ese eh, es que es el primer milagro eucarístico que existe que, se que conoce, tengamos con claro, Exacto, exacto, exacto. exacto. Sí, octavo. Eso es del siglo octavo. Es, pero del siglo octavo vamos el primer día, porque es del año 700. Entonces, eh, eso si quieres, nos empezamos, empezamos a hablar de ahí. Eh, pues el milagro este se produce. Esto es muy típico, ¿no? Pero mmm, la historia es la siguiente. Hay, un, hay un, un sacerdote que era griego ortodoxo, aunque, bueno. No estaba separada todavía la iglesia ortodoxa de la católica, porque estamos hablando del año 700 y la separación se produjo eh, pues años después, no, el mil y pico. Pero, eh, bueno, pues estaba en Italia y estaba celebrando misa, pero era un hombre que tenía, parece ser, estaba pasando una temporada de grandes dudas sobre si cuando él pronunciaba la consagración... Pues realmente estaba la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Y entonces, según cuentan las crónicas, estaba muy atormentado por eso. y rezaba intensamente para que el Señor le diera luces para a ese aspecto. a ese respecto. Y entonces se encontró con que durante una misa. Eh, pues el pan se le convirtió en carne y el vino en sangre. Entonces, por lo menos aparentemente, ¿no? Porque ahora no tenía un análisis para hacerlo en ese momento. Pero, eh, según cuentan las crónicas, según cuentan, en el en el sitio donde hemos estado pues lo que dicen es que él se giró, claro, entonces la misa se hacía de espaldas. Lógicamente él para la misa se da la vuelta y entonces le dice a la gente que por sus pecados o por su falta de fe el Señor le ha hecho un, un obsequio que es mostrar físicamente lo que normalmente no se muestra físicamente, que es que el pan se convierte en carne y el vino en sangre, ¿no? Entonces, claro, evidentemente todo el mundo se acerca, se acerca a ver la, a ver lo que ha pasado. Entonces ya que, claro, evidentemente ya no se consumen, sino que no sé, se queda interrumpida la misa, supongo. Y, y entonces a partir de ese momento empieza a venerarse porque es una cosa insólita, ¿no? Ya digo, no hay, no tenemos constancia de un milagro anterior que sea de esa de esa naturaleza. Entonces, bueno, hay un caso en España se produce, si quieres, el lazo con otro, que es el milagro de Ocebreiro, Que está cuando entra el camino de Santiago en Galicia, está en el cebrero. El Ocebreiro es una. que es como se dice en gallego, pues es una pequeña ermita que está en lo alto de, de una montaña que es bastante complicado llegar. Y es algo también parecido en el sentido de que también es alguien, un sacerdote que no tiene mucha fe en lo que está haciendo. Parece ser que hay un día, eh, pues está lloviendo a cántaros, es una tormenta terrible y entonces, claro, subir a la montaña a oír misa era una, una heroicidad, ¿no? Y el sacerdote llega allí y llega un paisano y solo hay un paisano, ¿no? Y entonces, claro, el sacerdote debió pensar algo así como, para este tengo yo que decir la misa, ¿qué cosa, no? Entonces, como si eso no tuviera ninguna importancia. Y entonces él, eh, pues... Con esa menosprecio un poco de lo que estaba haciendo, pero el caso es que él dice la misa y pasa exactamente lo mismo, o sea, se convierte el pan en carne y el vino en sangre. Esto hoy día es cuando se va a Ocebreiro, Yo he hecho el camino de Santiago hace cuando podía. Ahora ya no estoy en condiciones <laughs> para hacer eso. Pero la verdad es que, eh, pues la verdad es que hay un hay una no, sé, no recuerdo si es una caja blindada o algo así, pero vamos, hay una vitrina especial donde hay un relicario que regalaron los reyes católicos, precisamente. ¿Y esto cuándo, cuándo sucedió este milagro en febrero Pues este, si no recuerdo Más mal, es del siglo XIII. Del siglo XIII. Efectivamente, también. Entonces. ¿Estos dos milagros a los que has hecho alusión, eh, Jorge Manuel, eh, han sido investigados por la Iglesia? Sí. Eh, especialmente el de Ocebriero la verdad es que no tengo referencias muy concretas, pero el, el otro, el milagro del anciano, sí, sí, absolutamente. O sea, ¿Qué se hizo? ¿Qué, ¿Cómo pues, se investigó? Pues es una cosa curiosa. La primera vez fue en 1500, me parece que era 1571. Se hizo una. simplemente una comprobación. se habían pasado un montón de años. ¿sabes? 800, 800 nada, pico men años, sí. pero... nada menos. Y hay una comprobación que se hace, que es que es muy curiosa, que es que. Pesan porque, claro, en el, el milagro que he dicho, el primero que es el del anciano, el, 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 la carne pues está claramente visible y eh, la sangre se ha dividido. 800 y pico años después. Está sí, sí, claramente claro. visible la carne. Sí, sí, claro, claro. Efectivamente, bueno, además es que eh, está expuesto en un relicario que es del siglo XVIII, en 1713, más o menos que es de plata y luego tiene, eh, para que sea visible el, el pan, y o sea, la carne y la sangre, pues se han hecho unos relicarios de cristal de roca tallada, por lo tanto es transparente. Y entonces el, lo que es la, la, la carne está cogida, parece ser que la sujetaron, a mí me parece una barbaridad, pero bueno, en aquel momento pues pensaron que era lo más normal para que se pudiera mantener, pues le colocaron como una especie de clavitos o chinchetas o algo así en los laterales y entonces se ven los agujeritos, pero eh, la carne está como si estuviera liofilizada, que es una cosa sorprendente, o sea, en los análisis que ahora me referiré, pues eh, lo, que, lo que se determina es que es sangre, que no tiene ningún tipo de conservantes, pero tiene un montón de cosas, tiene proteínas, tiene, o sea, eso, los análisis dan que es carne humana con, con, seguro, ¿no? Y, y esta, este, este trozo de carne, pues es que humanamente es imposible de conservar, porque han pasado tantos años, o sea, que, eh, con los agentes atmosféricos y los agentes que sea, biológicos, no puede existir, tendrían que haberse destruido. Y, y esta carne está como modificada pero en realidad es como si estuviera es como si estuviera eso como liofilizada bueno pues esto más o menos mantiene la forma como si fuera una además hay una cosa que leí que es sorprendente es como si fuera una loncha de carne pero que no está cortada no se ven no se ven las fibras cortadas es como si estuviera eh, pues eso es decir, como si hubiera transformado alguna cosa así y eso Respecto de la carne. Y luego la sangre lo que iba a decir es que por eso lo, lo que se hizo en 1571 es que se dividió naturalmente en cinco coágulos de sangre. O sea, formó cinco coágulos irregulares. Y entonces una cosa que hicieron fue pesar. Eh, porque eso sí que lo podían hacer. Entonces pesaron y cada coágulo por separado pesaba lo mismo que todos juntos. Y si se mezclaba... Se, se, se ponían dos y tres y tal y cual, la balanza se, equipara, se equiparaba, una cosa muy rara. Impresionante, que claro, eso en el siglo eh, en el siglo XVI, <laughs> 1500 y pico, pero pues no se estaba alucinando, ¿no? También vamos. Sí, además, he leído que son 15,17 con 17 gramos, lo que pesa la totalidad y cada uno de los de los de los coágulos. Pues, en fin, yo pensaba si es una balanza muy imprecisa, pues a lo mejor no pesa igual porque, pero no, pero eso es bastante precisión porque 15 gramos con 17, pues la verdad es que son bastante. Que es impresionante, porque estamos hablando de un milagro que se produce en el año 700, ¿verdad? Sí, sí. Para ser exactos, sí, sí. y sí, sí. que no se investiga hasta 1500 y pico y se sigue manteniendo es que la, no había, carne y la sangre. Claro, claro, es que no, es mismo no había estado. forma, es que no había forma, porque a veces la gente dice, ¿y por qué no se investigó antes? Pues pues no había medios, ¿no? Entonces. Esa fue la primera vez que se investigó, ¿se volvió a investigar después? Sí, luego el este es yo creo que es el más investigado en ese sentido, sobre todo porque tiene mucha antigüedad y, y no había medios de conservar esto de ninguna manera. Entonces, eh, se hace una se hace una investigación eh, ya en serie científica, dijéramos en 1971, luego se repite en 1981 también hay un hay unos médicos de la OMS que confirman lo, lo que se ha hecho yo la verdad es que ahora no creo nada en la OMS y por tanto no, no sé qué quieres que te diga pero bueno bien parece ser que bueno es una confirmación externa que eso es importante siempre Hombre, ¿no? claro porque es que a mí me encanta hablar contigo eh, Jorge Manuel porque eh, Tú no das las cosas por supuestas, o sea, te gusta mucho claro, el claro. terreno científico, la razón también es importante, no solo claro. la fe, ¿no? Y en ese sentido que la OMS ratificase que eso tenía una explicación que no era eh, lógica, humanamente, no, lo, que, lo, hablando, que dice, lo que dicen es que los hallazgos son reales. Entonces, por ejemplo, este, este milagro, ¿cómo, qué, ¿qué conclusiones obtienen? Bueno, el que lo estudia es el profesor Linoli, que además tiene una un ayudante, que es, bueno, otro profesor de la Universidad de Siena, no me sé el nombre exactamente, pero da igual. El profesor Linoli es el que lleva la, la voz cantante y lo que hace es, eh, bueno, este era profesor de anatomía, histología patológica y además de química y, en fin, una serie de, de o sea, y de microtrazas o algo así. Eh, yo, como tengo el micrófono delante, no puedo leer la, la chuleta que tengo, pero bueno, da igual. Bueno, no, Más no, o menos, no, pero no, no hace falta. No te preocupes. Eh, cualquiera aquí. puede meterse en internet y buscar Milagro Eucarístico del Anciano y encontrará de todo, pero eh, pues hay páginas donde dan muchos datos. Y entonces, lo que hace el profesor Linoli es decir que, eh, una serie de conclusiones que son realmente espectaculares. Dice la carne es verdadera carne, la sangre es verdadera sangre... La carne y la sangre pertenecen a la misma persona, tienen el mismo grupo sanguíneo, que es el grupo AB. Eh, he leído también en algunos sitios que. Eh, se corresponde a una persona que ha sufrido un estrés muy fuerte, es decir, que ha sufrido eh, pues maltratos o algo así, porque hay, por lo que se ve eso, quedan restos, en, en, se puede ver por la, la afluencia de proteínas o lo que sea, eso no lo sé muy bien, pero en fin, hay una serie de elementos que aparecen en la en la sangre cuando se produce un estrés muy fuerte, ¿no? Yo sé que, por ejemplo, por lo de la sábana santa lo sé, que, eh, que es una cosa muy llamativa que mantiene el color rojo y eso es por el aumento de la bilirrubina y otro componente que ahora no recuerdo, pero bueno, la bilirrubina me acuerdo por la canción no de lo de la bilirrubina no entonces y eso es uno de los componentes que mantiene el color rojo de la sangre hay gente que dice no ah, pero la sangre es falsa porque tiene que la sangre tenía que ser marrón con el tiempo bueno no necesariamente o sea depende no entonces se puede saber que es una persona muerta en una situación de estrés y eh, luego lo que lo, lo sorprendente yo creo lo más sorprendente es que la carne tiene distintos componentes que son, eh, por supuesto, son mm, células cardíacas, es decir, parece un corazón. Miocardio, pero además, el miocardio. miocardio, miocardio. Pero además es que está ahí, eh, pues, hay secciones diferentes. O sea, hay, parece que está el nervio vago y también hay varias partes del, del corazón. O sea, que casi está un corazón completo en el de el del anciano, ¿no? por lo menos representado allí. Y, y luego la sangre pues eso, es decir, es como si estuviera como si fuera en café, o sea, es prácticamente está liofilizada y por eso se, se ha conservado, pero no, sabe, no, se utiliza, no se sabía cómo se hacía eso antiguamente, ¿no? Y, y, lo, y lo llamativo es que cuando se reconstituía con agua actuaba como si fuera sangre fresca, que eso es una cosa absolutamente sorprendente también yo entiendo que es una cosa que no puede ocurrir Como bueno, disuélvese pues, un grano de café sí, en agua algo vamos, así, ¿eh? Sí, 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 ¿eh? pero, pero que estaban los componentes propios de la sangre fresca y esos, esos vamos o sea... pero, pero vamos a ver, eh, Jorge Manuel, o sea, yo creo que los, los médicos o los científicos que no son cristianos, que no son creyentes, tienen que alucinar con esto, ¿no? Claro, claro. Ahí está el caso del, del profesor Castañón, que yo lo conocí porque vino, vino a Valencia precisamente una vez. Eh, nos pidió ver una copia de la Sábana Santa, que no tenía sangre nada, porque una copia pintada, pero me llamó mucho la de atención. No, yo no sé por qué, en fin, pero el caso es que se pusieron en contacto conmigo, oye, en Valencia hay una copia que es la de, que está en Alcoy, bueno, en la Comunidad Valenciana, en Alcoy, eh, provincia de Alicante, que se llevó durante la batalla de Lepanto, que esto es otra cosa que es curiosa, y a mí me gusta decirlo, porque eh, las reliquias y todos estos objetos han tenido una trascendencia histórica que han atravesado la historia del cristianismo a lo largo de los siglos. Y, y a veces no, no... ...claro, estudiar las reliquias es estudiar la historia del cristianismo, porque te da muchísima cultura, porque hablas de muchas cosas y aprendes muchas cosas. Pues una cosa que me llamó mucho la atención es que durante la batalla de Lepanto se llevó, el, no supongo que en la nave capitana, se llevó eh, una copia de la Virgen de Guadalupe. Y otra copia de la Sábana Santa. La copia de la Sábana Santa es una birria porque aunque la regaló San Pío V, la verdad es que claro, no sabían cómo pintar aquello porque no tenía líneas, contornos ni nada. Entonces parece que la ha hecho un niño. Pero bueno, tiene una importancia histórica porque la llevaron atada a modo de capa real. Según dicen en Alcoy, don Juan de Austria la llevó y entonces la llevaba puesta durante la batalla de Lepanto. Y, y cuando acabó la historia, pues él tenía un secretario que era de Alcoy, entonces se la regaló, se la regaló, entonces está en la, en la, en la, no sé si es basílica, pero bueno, en la iglesia del Santo Sepulcro de allí, está, eh, y se puede ver, eh, se ve solamente el rostro, como se enseñaba antiguamente, y, y ahí está. Bueno, pues el doctor Castañón, de repente, pues se puso en contacto con nosotros, a ver, le gustaba ver esa, esa quería ver esa copia. Y tenía que ser por motivos históricos, no de análisis, porque ahí no hay sangre, no hay nada, ¿no? Pero lo cierto es que tuvimos una tarde maravillosa, nos estuvo contando un montón de cosas, y él, una de las cosas que dijo es, yo he sido ateo toda mi vida, yo le debo la fe a mi madre, porque mi madre... Como, como la madre de San Agustín estuvo rezando muchísimo por mí para que me convirtiera, dice, y a mí me sorprendió, eh, o sea, el análisis de los milagros eucarísticos lo que a mí me ha llevado la fe absolutamente, pero claro, él se metió, dijéramos como para decir, esto se puede demostrar claramente que no es un milagro eucarístico seguro, y entonces él ha analizado un montón de milagros, yo no sé si 40 o 50, o sea, tiene un montón de, o más, no sé, y, y ha hecho análisis exhaustivos. Y yo recuerdo que nos enseñó una, un, una muestra que llevaba en un, en un porta y nos dejó y nos dijo, esto es, es indudablemente sangre, estamos analizándolo y tal. Es posible, en aquel momento yo creo que él estaba estudiando quizá el milagro de Buenos Aires. Que ese es otro de los que podíamos hablar. ¿Qué milagro, sí. ¿Qué, qué fue? Pues este es, este es parecido al que a los que hemos citado, ¿no? Es decir, eh, también se convierte en carne y sangre. ¿En qué año se produce? Pues me parece que es 1996. O sea, que no hace tanto, vamos. No, no, nada, nada. Y luego él, él eh, estudia también otro, que es el de Tixla, en México, que es del año 2006, o sea, diez años después. O sea, él se ha dedicado a estudiar exhaustivamente una serie de milagros eucarísticos, pero. Luego hay en Legnica, en Polonia, uno más reciente, ese en el no, de 2014 no o 2017. 16. Uh -huh. Pero bueno, volvamos al de Buenos Aires. ¿Qué pasa ahí? Bueno, el de Buenos Aires, lo que es muy llamativo es que el arzobispo de Buenos Aires era el actual Papa Francisco, ¿no? Entonces, eh, el arzobispo de Buenos Aires. Claro, el año 98, efectivamente. Claro. 96. 96 Pero, pero él eh, da autorización y entonces efectivamente el doctor Castañón estudia el milagro eucarístico y le presenta a él la, la, el resultado. ¿no? Entonces también viene a decir lo mismo, es carne de miocardio, es sangre, grupo AB, en fin, es coincidente prácticamente todo lo mismo que en el milagro del anciano. Y bueno, es, es, es muy llamativo porque son milagros que dejan boquiabierto y él decía que eso él le había dejado impactado o sea este milagro u otros que habría estudiado antes pero que comentabas antes Jorge Manuel que él eh, era, era ateo entonces, no sí sí completamente y, 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 y vuelve o, o sea o se hace creyente abraza el catolicismo gracias a los milagros eucarísticos claro porque es que es una cosa absolutamente porque él empieza a investigarlos pues, pues con reticencias diciendo esto es mentira es una farsa no sí 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 sí, sí claro claro entonces esto es una de las cosas que llama la atención. Yo he tenido la suerte de ser creyente toda mi vida, pero he tratado con científicos y no son tantos los científicos ateos. ¿eh? Esto es una cosa muy curiosa. Yo recuerdo hablando con el padre Carrera, que en paz descanse, que me decía... Bueno, él había estudiado con el, con el descubridor del neutrino, un premio Nobel. Y, y él decía... Y yo recuerdo perfectamente como a las 8 de la tarde dejaba el microscopio y se iba a misa. O sea, es decir, que eso el es de su, de su neutrino, y él decía pero es que se tiene la idea de que los científicos son ateos y dice es, no es que no es verdad y citaba a un personaje histórico que decía que la poca ciencia aleja de la fe pero la mucha ciencia acerca no porque hay veces que en fin pensar que las cosas se han producido por azar es una cosa que es ridícula, es decir, porque es como decir yo tiro un vocabulario al aire y entonces cae, pum y sale formado el Quijote. Eso es lo que estamos viendo. Bueno, algunos científicos que no quieran creer lo harán pues por negligencia, por prejuicios, no. Igual que pasa con algunos historiadores que no quieren creer en algunos hechos que se produjeron tal y como se produjeron, no. Claro. Esto aplicado totalmente, a la ciencia también, totalmente, ¿no? totalmente. Porque claro, hay evidencias que no se quieren rendir a la evidencia, a lo mejor por un tema de soberbia o de o de creerse, ¿no? Que bueno, pues que Dios no anula la libertad. Claro. Esto es el, el gran misterio: es por qué Dios no anula la libertad. Y me, me da ganas de contarte una anécdota. En fin, yo. Hace, <laughs> hace, unos, hace unos años estaba, estaba haciendo. Bueno, estaba colaborando con una cosa que se inició en Valencia, que se llamaba Night Fever, que era una experiencia que era abrir. Eh, en pleno barrio de copas y tal abrir una iglesia poner los santísimos el santísimo sí, expuesto sí pero bueno el nombre claro. no es que sea muy bueno pero creo, se creó cuando empezó cuando llegó benedicto XVI a la jornada mundial de la juventud en Colonia, entonces eh, empezaron a hacerse también eh, adoraciones eucarísticas con, con, con ocasión de eso. Y entonces esta idea, pues resulta que es muy curiosa, ¿no? Tú hablas en una en una iglesia, ya digo un bar de en una zona de copas, pones al Santísimo expuesto, apagas todas las luces, colocas una serie de velitas eh, rojas y blancas que marcan el, el, el altar y está iluminado solamente el Santísimo. Entonces eso quita todo lo accesorio. Y entonces hay grupos grupos de chavales de 20 años así que salen fuera, y entonces le invitan a la gente a entrar. Entonces, la experiencia, la verdad es que fue impactante porque había gente que entraba que decía: Es que yo no entro nunca en la iglesia. Y de pues, hombre, en la España católica no, pues sí, hay gente que entraba. ¿no? Y entonces, eh, yo como el que lo organizó, eso fue un ahijado mío, el primero que puso esto en Valencia en marcha. Pues me dijo: Vamos a crear un puesto para ti que no está en la versión original del Life fiber que es, y yo, y yo le llamé el Dubitorio, es decir, un señor que, con, que contesta dudas, lo cual por mi parte era como muy arriesgado, porque te puede preguntar cualquier cosa ...a cualquier persona y ya tú dices, bueno, a lo mejor no sé contestar. Bueno, pues en esa, en esa situación, eh, pues la verdad es que fue una experiencia y yo no había, no se trataba de confesar, eh, yo estaba de particular y en las otras capillas había gente confesando. Yo le decía a la gente, eh, o sea, porque a veces se acercaban, ¿me puede confesar? Y yo, no, no puedo. O sea, todas las otras capillas sí, pero yo estoy aquí para resolver dudas. Y eso demuestra que la gente no identifica lo que es un sacerdote, pero si fueran como Dios manda y la iglesia nos enseña, porque está establecido que los curas lleven signos distintivos, pues eh, no habría problema. Bueno, por el cierto eh, es para no irme demasiado por las ramas, que ya me he ido mucho, pero la anécdota es buena porque aparecieron tres chavales de siete años y entonces de repente me dijeron oye, es que tenemos una duda y a ver, pues ¿y qué puedo aclararlo? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué Dios no anula el pecado y entonces ya no habría ningún problema? Y entonces yo le dije, se me ocurrió, bueno, yo creo que fue una inspiración del Espíritu Santo, pero lo digo por, porque eso es así, ¿no? Es decir, le dije... Eh, a que tú si hicieras todo lo que pide tu padre que hagas tendría los mejores amigos no tendrías ningún peligro tal y él decía sí 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 digo ya que sería un rollo roso y él dijo sí sí claro o sea si tu padre te anula la libertad hará lo que él quiera pero tú no eres libre entonces yo le dije dios no quiere tener esclavos eso lo entiendes y dijo sí y entonces le dije yo pues ese es el problema de la libertad si no hubiera la posibilidad de pecar no seríamos libres entonces y lo entendió perfectamente Claro, lo cual, con siete años. Con siete años. A mí me hace mucha gracia porque a veces pasamos, tratamos a los niños como si fueran imbéciles. Y, en fin, yo yo no, no creo que fuera un monstruo. Yo con siete años, pues, vamos, yo pensaba ya entonces, no sé yo, no sé lo que pasa ahora, pero, en fin. Bueno, pues ese es el gran problema de la libertad. O sea, hay veces que, que es que uno, si no le interesa, no cree. Entonces eso es pues, perfectamente posible, ¿no? Pero fíjate que hay, es un tema muy interesante que has apuntado. Y es que ¿por qué se producen los milagros eucarísticos? no? Realmente había un sacerdote comentabas, no, uh -huh. que en el caso del anciano o de otros o, o sí. cebreiro, no, sí. que no tenían mucha fe o no, no creían tanto en la importancia de la Santa Misa, en fin. Y entonces se producen esas señales, no, son como obsequios o claro. de, de Dios, no, a los hombres. Es que ese es el ese es el punto de vista que se tiene que plantear, no, porque claro, o sea, lo de un milagro eucarístico, qué cosa más curiosa. Pues es que no es una cosa curiosa, es que es algo que tiene una finalidad, ¿no? Es decir, yo soy de los que pienso que Dios permite este tipo de cosas tan raras, porque a veces hay personas que necesitan creer. Es decir, que necesitan un apoyo, un motivo de credibilidad. Entonces, claro, yo recuerdo una amiga que me decía, ¿y por qué la iglesia si dice que esto es carne auténtica y sangre auténtica y tiene el mismo grupo sanguíneo y además se reconstruye? En fin, todo esto, pues, ¿por qué no se dice expresamente que.? que Jesús está ahí en esa forma, digo, porque lo dice siempre. Lo que pasa es que a veces se ve y a veces no se ve. No, no, esto es como Tomás, que le dice, claro. Jesús mete los dedos en, claro. en, en mi costado, ¿no? Claro, no haría falta porque lo ve vivo. O sea, pero... pero... Aún así, como es lo que dices, yo quiero una prueba taxativa, pues Dios a veces se pone a ese nivel y dice, pues ahora te voy a dar una prueba de que efectivamente aquí pasa algo más que lo que dice una persona, ¿no? Que no es una simple enumeración o una, en fin, que no se está contando, sino que se está realizando la, como dice la Iglesia, la, la renovación incremental del sacrificio del, del Calvario eso mientras no se modifique es lo que la iglesia católica ha dicho siempre desde el principio ¿no? fíjate, fíjate eh, Jorge Manuel, al hilo de lo que estamos hablando no, eh, Carlo Acutis beato, beatificado, verdad por sí. el Papa Francisco eh, consagró su breve vida porque murió de una leucemia fulminante con 15 años a investigar los milagros eucarísticos uh -huh. hizo una exposición en internet porque era un auténtico virguero en internet, ¿no? a su, a su corta edad y, y a él pues eso le, le ratificaba si cabe aún más eh, en la existencia de Dios no claro. yo no puedo entender que haya personas que sepan eh, lo que es un milagro eucarístico que puedan comprobar que ha sido demostrado científicamente y no crean pues porque es algo es que es algo prodigioso es que claro ya si, si no crees sin ver claro y viendo pues tampoco pues porque no te interesa claro, es que, en fin, yo ahora estoy me acuerdo también de, de una anécdota que me contaron del santo cura de Ars, que tenía un señor que decía, yo eh, querría hablar con usted porque tengo muchísimas dudas y tal, no sé qué, no sé cuántos, y él le dijo muy bien, pero hagamos una cosa, primero se confiesa y luego les resuelvo las dudas, ¿no? Y entonces el hombre se confesó y entonces le dijo, ¿y ahora qué dudas tiene usted? Dijo, ya no tengo ninguna duda, ¿no? Entonces, a veces es que si no te conviene, tú te pones un montón de dificultades y de y de, y de casos que, en fin, no, pero yo creería si pasara tal cosa y tal. Bueno, pues es que los milagros existen. Existen. O sea, hacer, eh, fin. Y, por ejemplo, pues no hay más que ver Fátima la cantidad de, de casos que hay. Hay 70 que son absolutamente indiscutibles, que son los que tienen el el, medica, el Medical Bureau, no sé cómo se dice, es un francés, o sea, el, la, el, 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 la Secretaría Médica sí, que está allí. Sí. Y dejan solo visibles, pues me parece que son 70 o casos, una cosa así, que son impactantes, o sea, pero impactantes. Gente que tiene una radiografía con una un cáncer de hueso. Brutal, por ejemplo, un caso de una niña, y, y resulta que, que a, los, a los pocos días, pues le hacen otra radiografía, y el médico le dice: Esta niña le dice a la madre, esta niña está bien, y la otra que, la, que tiene enferma, le dice, no es esta, es esta. O sea, increíble. O sea, ahí no hay ni restos de que haya, se haya producido una pues una, una degeneración del hueso, porque está perfecto. Dices, ¿esto cómo es posible? Bueno, es que esos milagros existen, están constatados. Entonces. Y además ahí buscan médicos ateos y tal, cosas así para que puedan, o sea, gente que no sea, eh, pues yo qué sé, un, un sacerdote médico, cosas así, porque, para que no digan, ¿no? Bueno, pues estos, estos, los milagros existen. Entonces, claro, la gente entonces dice, bueno, pero si, si no tiene que ver con Jesucristo y tiene que ver con los ovnis, entonces sí. Esto, claro. esto yo recuerdo un programa de televisión que me pareció muy divertido, ¿no? Había una. una. Lo siento porque cuento anécdotas, pero bueno. No, no, ese, a, a la gente le encantan bueno, las anécdotas. Pues yo recuerdo un programa de televisión que estábamos allí y entonces eh, pusieron una, una imagen de una, una especie, de, no recuerdo si era una danza del sol o una cosa así, que un videoaficionado había recogido en vídeo, ¿no? Y que corroboraba lo que había hecho la aparición. La aparición había dicho que eh, iba a dar un signo y ese signo se produjo. Y entonces... Eh, claro la televisión es un poquito mentira ¿no? entonces yo recuerdo que yo estaba allí de público estaba bueno de público al que luego me iban a preguntar una cosa pero no estaba en la mesa y entonces eh, de repente ponen dicen bueno ahora dice el, el, el presentador dice bueno ahora cortamos ahora se supone que el público ha visto el vídeo y entonces nosotros ahora comentamos el vídeo y yo decía pero eso no lo han puesto bueno pues es igual pero claro eso se introdujo luego en el foto cuando se hizo el montaje y entonces, claro, entonces empezaron a decir, no, pero claro, es que esto, no sé Entonces alguien de repente dijo, pero podía haber sido un ovni o no sé no sé cuándo. Entonces empezaron todos los de la mesa a decir, sí, sí, podía ser un ovni, podía ser un ovni. Porque, claro, primero habían dicho que era un problema de que había una especie de sugestión colectiva, ¿no? Todo el mundo había visto lo que quería ver y tal. Y entonces, claro. Y yo decía, pero ¿cómo no se dan cuenta que acaban de poner una imagen grabada en vídeo? El vídeo no se puede sugestionar, ¿no? Entonces, o sea, eso era que se caía por su peso. Entonces, cuando alguien cayó en la cuenta, dijo, bueno, pero podría no ser de la Virgen. Ah, no, sí, sí, es verdad, es verdad, podría no ser. Entonces, ya, ahí Increible. da igual. ¿Cómo se puede negar la transustanciación? Es decir, el, la transformación, la conversión, ¿no? Del pan en, y, del, y del vino en el cuerpo, eh, la sangre, el alma y la divinidad de Cristo, ¿no? ¿Cómo se puede negar? Pues quiero decir, eh, siendo incluso creyente, entre comillas, ¿no? O sea, no hablamos ya de los ateos o los que, que son unos descreídos, ¿no? Sino de los propios creyentes, ¿no? Está produciéndose un fenómeno que es que hay una altísima cantidad de gente que no cree en la presencia real de Cristo en la Eucaristía dentro de los católicos. O sea, la última encuesta era que el 70 al 80% de los norteamericanos de, de Estados Unidos ya no creían en la presencia real de Cristo ¿La ¿Encuesta en la de quién? ¿Quién había hecho la encuesta? Pues eso, en no, fin, no, no. lo he leído en un periódico por tanto puede ser mentira, pero yo me lo creo, me lo creo. O sea, es decir, si tú analizas un poco, ¿qué ha pasado? Pues que se han quitado todos los signos externos de que habéis estado orando a Dios. Entonces para hacer más accesible la misa. Pero es que desde el punto de vista táctico es un error, porque tú estás, o sea, gente que no se arrodilla nunca delante del sagrario, gente que no se arrodilla durante la, durante la consagración, ¿por qué no se arrodillan? Yo tuve una experiencia curiosa, hace unos años me, me llevaron a Polonia a dar una serie de conferencias. Y, y entonces, pues el domingo, claro, fui a misa, y estuve en una iglesia y tuve una experiencia curiosísima. en una iglesia bastante grande, absolutamente atiburrada de gente, y no había un solo artrítico. Dije yo, mira, en Polonia no existe la artritis. Todo el mundo se puso de rodillas, pero todo el mundo es todo el mundo. Aquí, a la mínima, la gente se queda de pie. Y dices, vamos a ver, si tú piensas que está produciendo es un milagro, tú piensas que está ahí presente Jesucristo, aunque lo, no lo veas, ¿cómo es posible que la gente no se ponga de rodillas? Pues eso, eh, podemos llamarlo como nos dé la gana, pero realmente lo que indica es que la gente no cree realmente lo que está pasando. Es decir, que, eh, pues claro, el hecho de que sea en español, que se entienda, que... Que no, pare, que no le demos importancia a las cosas que, que bueno, esto el sacerdote dice unas palabras y ya está, pero claro, es que el problema está en que lo que ha dicho la iglesia desde siempre es que esas palabras son las palabras de Jesucristo y Jesucristo no necesita nada más que un medio, que es el sacerdote que actúa en persona Christi, es decir, en la persona de Cristo. Y repitiendo sus propias palabras, se cumplen las palabras de Jesús. Así está. Es tan sí, sencillo sí. como eso, no es tan sí. complicado, ¿no? pues Así es. Pero claro. Así es. Oye, Está ocurriendo. Es una gran verdad lo que estás comentando y, y es una gran incongruencia al mismo Exacto. tiempo, ¿no? Porque dices, eh, ¿qué nos puedes contar sobre el milagro eucarístico de Tixla? En México, ¿no? Decías. Pues sí, lo que sé más o menos es parecido a lo del, de Buenos Aires, ¿no? Es decir, ahí tenemos que es ADN humano. Bueno, el de Tixla tiene una variante, que es que simplemente es una es una forma que sangra. ¿eh? Es decir, que no, el, el pan no se convierte en carne, pero sí que sangra. Y evidentemente se ha encontrado ADN humano, sangre con hemoglobina también es del grupo AB, en fin, eso también se, se ha estudiado. Eso es otro grupo, dijéramos, porque hay hay un grupo de milagros eucarísticos que son los que se convierte completamente en pan, el pan en carne y el vino en sangre. Hay otros donde hay formas sangrantes, como este de Tixla. Y, y luego, bueno, en España, por decir uno que esté aquí, que también es muy antiguo, es del siglo XIII, es durante la Reconquista, y además ha estado allí hace, hace muy poco tiempo. Uh -huh. eh, esto está, se conserva en... Eh, o sea, son los corporales de Daroka. Este es un milagro que también es muy espectacular, pero se produjo. ¿Daroca dónde está? Daroca está en Aragón. Y. Claro, nosotros de Valencia para ir a Zaragoza tenemos que pasar por Daroca. Bueno, ahora hay una autovía por fin, pero el, el camino tradicional era ese, ¿no? Y entonces, en, en Daroca lo que hay es que hay un, unos corporales. Es decir, esto ocurrió durante la conquista y ocurrió en cerca de Valencia, o sea, entre Valencia y Alicante, ¿no? Y. Lo que ocurre es que hay un sacerdote que está celebrando misa eh, y, y ha consagrado seis formas para los seis capitanes que iban a acumular antes de la batalla, ¿no? porque va a haber una batalla. Resulta que los musulmanes atacan antes de tiempo y entonces el sacerdote no le da tiempo de dar la comunión. Entonces lo que hace es que recoge los corporales, las formas y las esconde eh, cerca de donde se estaba celebrando misa. Las deja en un, en un sitio ahí oculto y a la, hay una batalla. Entonces cuando acaba la batalla. Pues se acercan, abren los corporales y las formas han sangrado y se han pegado a los corporales. Esto es visible, o sea, tú vas a droga y se ve. Entonces, esto ocurrió en Luchent, ¿eh? Luchente en castellano, pero no, Luchent. Y, y bueno, eh, hace unos días era precisamente el, la fiesta. Y lo que ocurría allí es que pues se, se celebraba una misa, se producía en el sitio donde el, se celebraba la misa, en el sitio donde el Santo estaba celebrando misa, pero luego hay una ermita que es donde se escondieron los corporales. Y luego, pues, al final, eh, pues cogieron, según la. hay aquí una versión. Que no, es, no, la he constatado, o sea, no la he comprobado completamente, pero vamos, cogieron una burrita a los musulmanes, pusieron los corporales y azuzaron a la burra para que... Porque todo el mundo decía, no vamos, ¿dónde guardamos esto? Porque estaban en pleno monte. Entonces, azuzaron a la burra y entonces la burrita fue andando, 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 cogió la carretera hacia el norte, siguió, siguió, siguió. Fue a pasar por... por Traspasar Barroca, o sea, llevaba... Pues unos cuantos kilómetros andando, pero dijeron, no vamos a dejar, donde pare la burra es donde se queda esto. Entonces cruzó Daroka y justo cuando iba a salir del pueblo, pum, se murió. Y entonces se quedaron allí. Entonces los corporales de Daroka son conocidos, pero los milagros de luchent Y ahí son también formas sangrantes que se pegaron al, a los corporales. Eso, estas que yo sepa, no se han estudiado, que yo sepa. Nosotros pedimos hacer una, una incursión, nos digo, uy, no, no, el obispo, el obispo, eso tenéis que hablar con el obispo, porque el párroco no quería meterse en bollos. Pero, y tío, ¿Pero qué problema hay en investigar eso, seguro, ah, pues, ¿no? Sobre todo no. porque se han investigado muchos, o sea, no, claro. no pasa nada, no hay nada que lo impida, ¿no? Claro. Y entonces, efectivamente, eso se hizo, o sea, pero bueno, es un milagro que es muy conocido también porque es muy antiguo, es del siglo XIII y, en fin, llama mucho la atención. ¿A ti de todos los milagros eucarísticos hay alguno que te llame más la atención? Hombre, estos es que son muy espectaculares. Y luego hay otros, y yo recuerdo una vez cuando estaba en Siena, que descubrí y no sabía que hay un milagro eucalístico también. Ahí me parece que fueron unas formas que estaban en un copón, que fueron robadas y... y bueno, luego las recuperaron. El problema es que esas formas no se han degradado, están exactamente igual. Las han metido en una ampolla de, de cristal y están todas las formas perfectas como si estuvieran eh, vamos recién salidas del horno no entonces Increíble. sorprendente pero eso, eso eso es que ya de por sí eso es un milagro o sea de que no se corrompan porque normalmente vale. las cosas se corrompen con el paso del tiempo no digo nada es la carne la sangre pues evidente pero pero incluso el pan tendría que haberse destruido no entonces eso eh, existe y y luego hay otros milagros a que me llaman mucho la atención por ejemplo hay uno que tenemos cerca de Valencia que se produjo eh, pues eh, eso sería ya si no esto no me lo soy un poco de memoria así pero bueno debe ser en la época es ya después de la reconquista de los cristianos pero había muchos musulmanes que se quedaron en el campo es decir lo que eran eh, pues gente que se convertía y se quedaban en, la, en las tierras, ¿no? Y la, sobre todo los agricultores eran muchas veces musulmanes a pesar de que, en fin, hubieran vuelto al cristianismo. Y hay una hay un hecho que es curioso que es que un sacerdote va va a con el viático porque hay un, un musulmán convertido, yo no sé si llaman mozárabes. O sí, más o menos. Eh, no, igual me equivoco en la palabra. Pero bueno, eh, aquel va, el sacerdote va a llevar el viático. Porque antes la gente no quería morir de cualquier manera. Y quería recibir los últimos claro. sacramentos. Ahora no se le da ninguna importancia. Pero es importantísimo. Porque además te puedes saltar el purgatorio en la torera. Pero claro, para quien cree en el purgatorio. Como ahora hay gente que no cree. O sea, hay un cristianismo a la carta. de cada uno coge lo que quiere. Pues así nos va. Y entonces, eh, pues claro, el sacerdote, pues. Que también era creyente, pues el hombre eh, sale con una tormenta terrible, va con la cabalgadura y lleva el viático, o sea, una serie de formas para darle la comunión al, a este señor que se está muriendo, ¿no? Entonces, eh, pues, con el fragor de la tormenta, de momento, no sé si él cae a tierra o lo que sea, pero el caso es que se le caen las formas y está pasando por un puentecito donde había una acequia, y entonces las formas se abre la caja y uh, se, van, se van hacia el mar, ¿no? Entonces acababan en el mar. Y claro. ¿Qué ocurre? Que claro, en una, en una situación en la que la gente era creyente, o sea, no se puede permitir que las formas se pierdan. Y entonces sale todo el mundo, a pesar del de clima, sale todo el mundo a buscar las formas. Y entonces, al final de la acequia, que desembocaba en el Mediterráneo, se encuentran unos, unos peces que tenían las formas en la boca. Y entonces el sacerdote coge la, 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 lo que llevar allí como teca, ¿no? o sea, lo que fuera para recogerlo y los peces sueltan las formas y, y se recuperan. Entonces, eso, hay una ermita donde se produjo el milagro, hay un, un par de pueblos, porque no se sabe muy bien el término municipal en qué ocurrió, si era entonces de un pueblo o del otro, que... Que esto que discuten sobre dónde está, pero bueno, se conservan eh, las formas. Yo creo que se consumieron, pero se conserva el, el, el copón o el, o el en fin, todo donde se, donde se produjo, donde se guardaron las formas. Es impresionante. Todo, eso, eso es pues. curioso porque son milagros que, que no son de transformación de carne en sangre, pero son curiosos porque. Dan, dan una sensación de que hay una protección de Dios a estas cosas, ¿no? que nosotros no le damos importancia, pero que están allí. Yo creo que, Jorge Manuel, eres un libro abierto y, bueno. y nos, has, nos has alimentado más el, el apetito ¿no? por saber más cosas porque yo creo que no podemos pecar de negligencia y tenemos que poner los medios para, para saber más cosas sobre los milagros eucarísticos, ¿no? Eh, leer, informarnos uh -huh. y, y ser consecuentes, en definitiva, con nuestra fe, ¿no? Claro. Los que somos católicos y los que no son católicos, bueno, pues que se acerquen también sin ningún tipo de prejuicios hacia estos fenómenos que han sido corroborados en muchos casos por la ciencia, ¿no? Claro, claro, ya digo, ya digo o sea, hay muchos casos estudiados, o unos más, otros menos... Pero con que solo hubiera uno ya sería suficiente, pero si hay varias decenas, pues evidentemente, pues ¿por qué no vamos a saber? Si es que el saber no ocupa lugar, pero además es que a veces alimenta el espíritu. Muy bien. Bueno, amigos, vamos a despedir el programa. Eh, bueno, Jorge Manuel va a volver al plató de Refugio Zabala. Eh, además nos comprometemos. ¿eh? Sí, sí, claro. ¿Eh? Jorge Manuel, los dos, tú y sí, yo. Sí. Eh, porque es interesantísimo. O sea, yo creo que esta conversación la vais a rebobinar, ¿no? Pero la vais a volver a ver una y otra vez este vídeo porque hay muchos datos que nos ha facilitado este gran experto, presidente del Centro Español de Sindonología. ¿eh? Os podéis meter en la página web, ahí tendréis cantidad de información también sobre la Sabana Santa, sobre el Santo Cáliz en Valencia, porque este hombre se ha dedicado a investigar esto, estos sucesos desde hace muchísimos años es una persona católica practicante pero también es una persona tremendamente inquieta que quiere observar investigar estos fenómenos a la luz de la ciencia también como debe ser así que os espero amigos el próximo jueves a las diez y media de la noche en refugio zabala que dios os bendiga a todos Suscríbete gratis a este canal y activa ya la campanita para disfrutar de todo el contenido de Refugio Zabala.